Viendo un poco de tercio, lo cierto es que en el Santiago Bernabéu aún sigue Florentino repartiendo a diferentes empresas la gestión de diferentes partes del estadio. Y es que al fin y al cabo el estadio ya no es una unidad, es realmente un elenco, es todo un conglomerado de diferentes negocios, estructuras, fases, partes. Y bueno, pues en este caso el equipo ha llegado a un acuerdo con Acciona Ingeniería Cultural, quien diseñará el Real Madrid Experience. Comentan por aquí en ABC, tiene como objetivo acercar al club a sus seguidores, ciudadanos y turistas a través de una experiencia inmersiva que integra cultura, deporte, gastronomía y ocio, incorporando tecnología de última generación. Yo hasta donde había leído, para resumir un poco el asunto, es que básicamente se encargaba del museo, como bien dice aquí, del tour por el Bernabéu, de los espacios inmersivos, que ahí ya me pilláis un poco, no estoy muy seguro de qué es, y el Sky Experience, que es, si no me equivoco, la gran terraza con vistas panorámicas que tendrá el Santiago Bernabéu, entiendo que a la ciudad de Madrid. Así que bueno, pues otro acuerdo que se cierra. Ya sabéis que Florentino en este aspecto no os va a defraudar nunca, porque siempre, siempre, siempre encontrará un acuerdo, una buena empresa con la que gestionar. Por ejemplo, la empresa a la que le dio todo el tema de la explotación del catering, del merchandising, todo este tipo de cosas, que es la empresa que le va a facilitar los 400 millones de préstamo para fichar y tal y cual. O sea, ese tipo de tratos tú los tienes si tienes a Florentino al frente. O sea, si no lo tienes, evidentemente no puedes. ¿Por qué? Porque Florentino es un tío más de negocios que otra cosa y lógicamente conoce a mucha gente, y este tipo de detalles son los que marcan la diferencia en las finanzas del Real Madrid. Así que muy contentos por este nuevo acuerdo y oye, que les salga genial, y al final nos van a hacer ir a visitar el Bernabéu.